Hello, good afternoon. I'm going to explain. I'm going to explain about the past simple. We saw that the last Sunday, but I couldn't record anything, so this is the last class. Durante esta grabación veremos todo lo que es el pasado simple en forma en forma afirmativa, negativa, en forma de preguntas. Asimismo, veremos la pronunciación de los verbos regulares. Okay, to begin, we have the grammar, the simple past, talking about past. Es como hablar en el pasado. Tenemos dos tipos de verbos, los verbos regulares que tenemos de este lado y tenemos los verbos irregulares que tenemos por este otro lado. La diferencia entre esos dos verbos es que en el verbo irregular, en su forma pasada, cambia totalmente su forma. Por ejemplo, tenemos aquí, she went there a long time ago, donde went es su forma pasada del verbo go. It took a long time. Took es la forma pasada del verbo take. We saw a lot of interesting art. Saw es la forma pasada del verbo see. They gave me a beautiful present. Gave es la forma pasada del verbo give. So, ella fue allá hace mucho tiempo. Tomó mucho tiempo. Un largo tiempo. Nosotros vimos un montón de arte interesante. Ellos me dieron un hermoso regalo. But that passed, okay? Then we have some verbs, they are regulars. Tenemos verbos en regular. Por ejemplo, I visited Burj Khalifa last year. I worked for 6 years. We wanted to visit that museum. She created something amazing. Estos son los verbos regulares. Para este tipo de verbos tenemos algunas reglas. We use the simple past to talk about something that happened in the past. Utilizamos el pasado simple para hablar acerca de algo que ya sucedió, que ya quedó. Por ejemplo, para los verbos regulares, su forma simple es a través de agregar el ed en los verbos. Por ejemplo, start, want, wanted. Para todos los verbos que terminen en e, solo se les va a agregar la d, como agree. Para todos los verbos terminados en consonante más y, se va a cambiar la y por la i latina y se le va a agregar ed, como study. Study. Para los verbos terminados en vocal, se le va a agregar la Y. En vocal más Y se le va a agregar la ED. Por ejemplo, play. Played. Asimismo, como mencionaba anteriormente, para algunos verbos que son irregulares, nos tenemos que aprender en su forma pasada, como go, want, come, came, by, bath. Okay, guys. We have this table. It's about regular verbs, okay? Let me add this. Esa es una pequeña tabla de cómo podemos pronunciar o cómo podemos identificar los verbos regulares.
Para entender sobre los verbos regulares, para entenderlos un poquito más, tenemos tres reglas fundamentales, ¿ok? Para saber cómo pronunciar estas palabras. Por ejemplo, tenemos la primera regla. Cuando un verbo que termina obviamente regular y a ti, después de los sonidos sin voz, se les va a agregar ID, pero va a sonar como T. ¿Ok? Tenemos tres sonidos, T, D, y F. ¿Ok? Los sonidos que no tienen voz son los siguientes dentro de estos verbos. For example, we have watch, this watch, work, laugh, wash, like, help, walk. ¿Qué quiere decir? Que su sonido final no es tan fuerte. O sea, no hay fuerza en el último sonido. Como watch, work, laugh, wash, like, help, walk. Por lo tanto, el sonido de este verbo regular va a terminar con T. Watch, worked, laughed, washed, liked, helped, walked. Posteriormente tenemos los sonidos con voz. Eso significa que son palabras que su sonido es más fuerte, si se pronuncia. For example, we have leave, move, try, play, love, life. Por lo tanto, estas palabras que tienen hasta el final un sonido fuerte en su consonante o en su vocal, se les va a pronunciar con D. For example, lift, move, thrive, place, love, life, with D. And finally, we have the sound, is, s. En estos verbos regulares, se va a pronunciar la is después de todos los verbos que terminen con T and D. For example, want, wait, need, excite, and, af, hate. Por lo tanto, ¿cómo va a ser su pronunciación? Listen, please. Wanted, waited, needed, excited, ended, added, hated. Listen, it's different. Liked, loved, needed, walked, moved, wanted, worked, life, needed, laughed, thrive, waited, or ended. Now it's time to practice, please. For example, we can say a sentence. This is an example, guys. We could say in Spanish, María trabajó 5 horas. ¿Cómo lo podemos decir en inglés? María worked 5 hours.
Or maybe we could say, the children play the whole day. Los niños jugaron todo el día. The children played all day. Now, ¿cómo podríamos decir? Yo te esperé Yo te esperé en el restaurante el sábado pasado. Yo te esperé en el restaurante el sábado pasado. I waited for you at the restaurant last Saturday. I waited for you at the restaurant the last Saturday. We have more examples. We have a question. What did you do on vacations? ¿Qué hiciste en las vacaciones? For example, Shelly jumped the rope. Jumped. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo jump, pero su sonido es bajo. Jump. Por lo tanto, se pronuncia jumped. With T. Shelly jumped the rope. Shelly saltó la cuerda. Now, Julieta visited her family in Acapulco. Julieta visited her family in Acapulco. We finish visit with T. Por lo tanto, se va a pronunciar visited. Julieta visited her family in Acapulco. What else? Maybe, I don't know. Okay, and some examples with irregular. Como había mencionado anteriormente, los verbos irregulares cambian su forma. De esta manera. For example, Dana read with a boy. Dana leyó con un chico. Un chavo. Alma went to work. Alma fue a trabajar.
Ernesto ate many shrimps. Ernesto comió muchos camarones. Okay, guys, we continue. Before continuing with the past, we need to review the present, okay? Necesitamos revisar el presente. Primero vamos a empezar con el presente simple. Cuando nosotros hacemos una oración en presente simple, en forma de pregunta, vamos a necesitar un auxiliar para los verbos. Todos los verbos, bueno, no todos los verbos, la mayoría de verbos, excepto el verbo to be y todos los verbos modales, como el can, should, would. Para todos los demás, ay, va a estar cara. Bueno, no exactamente. Pero sí tenemos el verbo, bueno, es un verbo, es el verbo hacer, pero también nos ayuda para hacer auxiliar. Tenemos do. Para las terceras personas, manejamos el does. Solo recordando rápidamente. Do lo vamos a utilizar con los pronombres I, you, we, they. Todos estos van a ir con do. Para utilizar el does, vamos a utilizarlo con los pronombres she, he, it. O tenemos yo, who, ustedes, nosotros y ellos. Y para does, vamos a utilizar con ella, él y eso. Un animal o una cosa. Bueno. ¿Cómo armamos una pregunta? Primero necesitamos una oración. Para hacer una oración vamos a necesitar un sujeto, subject, verbo, verb y un complemento. Complement. Por ejemplo. Sofía pushes her brother. Leticia studies math. Saf read a book. Jocelyn miss her ex-boyfriend. Tenemos, Sofía empuja a su hermano. Leticia estudia matemáticas. Saf lee un libro. Jocelyn extraña a su exnovio. Paraguay, this is Mrs. Mrs., ¿por qué? Porque es tercera persona en el verbo.
Entonces, ¿cómo hacemos las preguntas? ¿Cómo podemos realizar una pregunta? We have the questions en presente. Para realizar una pregunta en presente, primero vamos a necesitar el auxiliar, después el sujeto, el verbo, complemento y un signo de interrogación, obviamente. Bajo esta fórmula ya podemos hacer nuestras preguntas. For example, we have Sophia pushes her brother. La pregunta quedaría de esta manera. Does Sophia push her brother? Si podemos ver, el verbo ya no lleva la S. ¿Por qué? Porque ya no lleva la S aquí, ni complemento como acá, del IAS, porque es forma de pregunta y aparte porque ya la lleva el auxiliar. Para eso nos va a ayudar el auxiliar principalmente en las terceras personas, para absorber o tomar el lugar de las S en los verbos. We have Leticia studies math. So, does Leticia study math? Saf reads a book. So, does Saf read a book? Jocelyn misses her ex-boyfriend. Does Jocelyn miss her ex-boyfriend? Ahora que ya tenemos las preguntas, vamos con las respuestas. What did you think? Does Sophia push her brother? Yes. Yes, she does. She's mean. Does Leticia study maths? Yes, she does. She's intelligent. Does Saf read a book? Yes, she does. She likes reads. But what about, does Jocelyn miss her ex-boyfriend? Absolutely no. No, she doesn't. No, she doesn't. Now, we can work with the past, con estos verbos, okay? Por ejemplo, si quisiéramos decir que ya pasó, ya lo hizo Sofía, podríamos poner pushed. Study es un verbo regular, por lo tanto, studied. Breathe es un verbo irregular. Sin embargo, no cambia su forma, solo su pronunciación. Breath. Tenemos miss. En su forma pasada es un verbo regular, por lo tanto, suena de esta manera. Miss. Missed.
Ahora, para el pasado tenemos el auxiliar did. Did es la forma pasada del verbo do, que es hacer, hizo. Did. Su forma, su estructura base en la pregunta es la misma que does, solamente que va a cambiar el verbo, digo, el auxiliar y el verbo se va a quedar en presente. Por ejemplo, teníamos en la... Teníamos el ejemplo pasado. Sofía pushed her brother. Pero ya pasó porque es pasado, ¿ok? Pushed. Si quisiéramos preguntar si realmente lo hizo, que tuvo la maldad suficiente para hacerlo, diríamos, did Sofía push her brother? Como teníamos la respuesta pasada, yes, she does, en este caso sería, yes, she did. Now, otro ejemplo. We have Leticia studied math. Queremos preguntar si, pues, que es cierto, ¿verdad? Que lo hizo en el pasado, que sí estudió. Y pues si lo tenemos, entonces es did Leticia study maths? And the answer is yes, she did. Nos podemos percatar, tenemos el verbo pasa en su forma presente. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar, para eso sirve. El auxiliar nos ayuda a convertir el verbo presente. Now, we have, this is the last. So, Jocelyn missed her ex-boyfriend. And the answer is, I know. Sorry. I missed the D. I know. That's the sentence. So we have the question. Did Jocelyn miss her ex-boyfriend? And the answer, it was, she doesn't, right? The last answer. So we have now, oh, no, she didn't. Porque ya teníamos en la oraciones pasadas que ya era una respuesta negativa, que no lo extraña. Entonces, no lo extrañaba. Okay, that's all for today. Thank you for watching me. And see you next class. Bye-bye.